Ya, muy bien, jóvenes, ya tengo acceso para poder compartir pantalla. A ver, confírmeme por favor si se está compartiendo mi pantalla. Sí, profesor. Excelente, muy bien, vamos a ver entonces nuestro primer problemita. Dice, una esfera de 0,1 kilogramo experimenta un movimiento parabólico de caída libre. Si la energía cinética en la altura máxima es 45 joules, determine la energía mecánica respecto del piso en la posición A. ¿Sí? En la posición A. Bueno, lo que vamos a hacer acá es aplicar el principio de la conservación de la energía. Recuerden que solo hay dos fuerzas que conservan la energía mecánica, la energía cinética, perdón, es la fuerza de gravedad y la fuerza elástica, ¿no es cierto? Cuando hablamos de energía, recuerden, hay tres formas como se puede presentar la energía mecánica: energía cinética, gravitatoria y elástica, ¿no es cierto? Si me piden la energía mecánica es la sumatoria de las tres energías ya mencionadas. Muy bien, ahora sí, 1 minuto con 10 segundos, ya saben, me envían sus respuestas a mi chat personal del team, ¿sí? Corre el tiempo a partir de estos momentos. Empezamos. Ya, listo chicos, muy bien, vamos a ver entonces la solución al problemita número 1. Bien, dice pues que esta esfera se lanza con ya una cierta rapidez, la masa de la esfera es 0,1 kilogramos y experimenta un MPCL. ¿Qué significa un MPCL? Un movimiento parabólico de caída libre. Si la energía cinética en la altura máxima es de 45 joules, determine la energía mecánica respecto del piso en la posición A. Bueno, a ver, vamos a poner por aquí. Ya, vamos a copiar nuestra imagen. Ya, a ver.
Decimos entonces, este esferita se lanza y cuando llega al punto más alto, ahí me dicen, ahí me dicen que su energía cinética es de 45 joules, ¿sí? 45 joules. Entonces, nosotros decimos, ¿no? La energía, ya sabiendo que la esferita desarrolla un movimiento parabólico de caída libre, entonces su energía mecánica en el punto A, en el punto B, en cualquier punto, su energía va a ser la misma. Entonces, si en el punto A tiene 500 joules, en el punto B también tendrá 500 joules. ¿Sí? Entonces, si yo quiero calcular la energía mecánica en A, es la misma energía mecánica en B. Entonces la pregunta es, ¿y qué energía tiene en el punto B? En el punto B, primero me dicen que tiene energía cinética, que ya sé cuánto es, 45 joules, pero respecto a esta superficie, ¿tiene energía potencial gravitatoria? Entonces la energía mecánica que hay en A es la misma que hay en B. En B tenemos energía cinética, 45, más la energía potencial, acá está. ¿Cuánto es esta energía? Masa, gravedad por altura. ¿Cuánto es la masa? 0,1 kilogramo. Gravedad, 10, se van, ¿no? Quedaría 1. Y por la altura, que es 45. Interesante, mira, acá un 0 con un 0 se va, me queda 1. 1 por 45, 45 más 45, 90 joules. 90 joules sería entonces nuestra respuesta. Muy bien, vamos a ver por aquí entonces, 90 joules, 90 joules. Excelente, la E. La respuesta sería entonces la E. Ya, entonces acá sería, por acá, 90 joules. No se olviden de enviarme sus respuestas, por favor, a mi chat personal del team. Estoy a la espera. Siguiente problemita, problema número 2, 1 minuto con 10 segundos también. Corre el tiempo a partir de ahora.
Listo, muy bien, vamos a ver. Problemita número dos. Dice que una pequeña esfera fue lanzada y desarrolla un MPCL. ¿Ya? De acuerdo al gráfico mostrado, determine cuánto vale H. ¿Cuánto vale H? Bueno, aquí, profe, me dicen que desarrolla un MPCL, o sea, un movimiento parabólico de caída libre. Recuerden que todo movimiento parabólico de caída libre conserva su energía. Conserva su energía. Y entonces decimos aquí lo siguiente. Sí, decimos lo siguiente. Vamos a trazar nuestro nivel de referencia. Y este va a ser nuestro nivel de referencia. Y respecto a este nivel de referencia, vamos a medir energías. Entonces, a ver, este es el punto A. Este es el punto B. Entonces decimos, la energía mecánica en el punto A es igual a la energía es igual a la energía mecánica en el punto B. Entonces, en el punto A, ¿qué energía hay? Hay cinética, un medio de la masa. ¿No es cierto? Por esa rapidez, 12 al cuadrado. En el punto B, ¿qué energía hay? Acá cerramos. Hay cinética y gravitatoria. Cinética, un medio de la masa, por esa rapidez, 8 al cuadrado. ¿Qué más tiene? Tiene energía potencial gravitatoria. Masa, gravedad, por la altura, que es H. Al final, M. M y M se van a la M. 140, acá se 12 al cuadrado, 144 entre 2 sería 72. Es igual, 8 al cuadrado, 64 entre 2 sería 32 más 10 veces H. Bueno, pasamos a restar acá, sería entonces 72 menos 32 sería 40. 40 entre 10, H vale 4 metros. Listo, ahí está. 4 metros. Vamos a ver quiénes enviaron su respuesta correcta. 4, muy bien. Anders, Javier fue el primero. Brandon, Emerson. Por aquí, Ronald Saúl, Christian Navy, Vania del Carmen y Julio André. Excelente, entonces, mis felicitaciones. Siguiente problemita. Problema número 3. 1 minuto con 10 segundos. Corre el tiempo, partidor. Empezamos. Respuestas a mi chat personal.
Listo, pro. Listo, muy bien. Vamos a ver la solución al problemita número 3. Dice, el bloque liso es lanzado tal y como se muestra en el gráfico. Determine la altura máxima que logra alcanzar respecto del piso. Muy bien, entonces aquí la superficie es lisa, no hay fuerza de fricción, no hay fuerza del viento, no hay fuerza del aire, entonces la energía mecánica se va a conservar. Bueno, entonces decimos acá lo siguiente. Aquí está. Muy bien, excelente. Entonces, y por aquí vamos a colocar un pedacito de pista. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Mira, este bloquecito sube, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Y cuando llega al punto más alto, ¿ya? Ahí, señores. Ya no puede subir más. Y si ya no puede subir más es porque su rapidez final se hizo cero. O sea, quiere decir que aquí la rapidez se hace cero. Alcanzó su altura máxima. Ya está. Muy bien. Entonces, como la superficie es una superficie lisa, ¿ya? Como la superficie es una superficie lisa, entonces este es el punto A, este es el punto B. Entonces, ¿qué decimos? Que la energía mecánica en el punto A es igual a la energía mecánica en el punto B. En el punto A, ¿qué energía hay en el punto A? En el punto A tenemos la siguiente energía, solo cinética. Sería un medio de la masa por esta rapidez al cuadrado. En el punto B solo tenemos energía potencial gravitatoria. Estamos hablando respecto a este nivel de referencia. Sería masa gravedad 10 por la altura H máximo. M y M se van. 8 al cuadrado, 64 entre 2, 32 entre 10. La altura máxima sería entonces 3.2, ¿no? 3.2 metros. Ajá. 8 al cuadrado, 64. 64 entre 2, 32 entre 10, 3.2. Efectivamente, esa sería nuestra respuesta. Vamos a ver, 3.2. Ajá. Brandon Luis fue el primero. Roberto Carlos fue el segundo. Y Anders, el tercero. Ahí están los tres primeros, ¿no? Julio, Cristian, Jennifer, Vania, John, Tito. Por acá, Ronald y Emerson Danilo. Mis felicitaciones. Siguiente problemita. Un minuto, a ver, un minuto con 10 segundos. Corre el tiempo a partir de ahora.
Listo, muchachos. Ahora sí vamos a ver entonces la pregunta número 4. Dice, el bloque soltado sobre una superficie lisa, ¿cuánto tarda en ir de la posición A hasta la posición B? Muy bien. Entonces decimos lo siguiente, ¿sí? Vamos a ver por aquí. ¿Cuánto es lo que tarda de ir de la posición A hasta la posición B? La superficie es una superficie lisa. Bueno, a ver. Ya está. Y entonces decimos lo siguiente. Este bloque giro se suelta, así que su velocidad cero, ¿sí? Se suelta, desliza por esta rampa y cuando llega a este punto, señores, llega con cierta rapidez, rapidez en el punto A. Pero como la superficie es lisa, toda la superficie es lisa, entonces cuando pasa por el punto B, cuando pasa por el punto B, ¿no es cierto? Se mantiene esa misma rapidez. Ah, desarrolla un MRU. Exacto, desarrolla un MRU. Y me piden cuánto tiempo transcurre desde A hasta B. Solo necesito saber con qué rapidez llega a la base, ¿no? A la superficie horizontal. Bueno, tratándose ya del principio de la conservación de energía, este va a ser nuestro nivel de referencia. Respecto a este nivel de referencia, decimos entonces, energía mecánica, ya, final es igual a la energía mecánica inicial. Bueno, solo, a ver, punto A, punto B, vamos a poner acá punto C, ¿sí? Energía mecánica final, o sea, en el punto A. Energía mecánica en el punto A, solo hay cinética, sería un medio de la masa por esa rapidez al cuadrado. Es igual a la energía mecánica inicial, o sea, en el punto A, en el punto C, perdón, en el punto C solo hay energía potencial gravitatoria, sería masa, gravedad 10 y altura que es 7,2. La masa y la masa se van, 7,2 por 10 sería 72. El 2 pasa a multiplicar, 72 por 2 sería 144. B al cuadrado igual a 144. Aquí sería raíz de 144, sería 12. O sea, la rapidez con la cual llega sería 12 metros por segundo. ¿Cuánto va a recorrer? 24 metros. Entonces, el tiempo aquí sería 24 sobre 12. ¿Cuánto es esto? 2. 2 segundos. En 2 segundos, señores, ya llega, pasa desde el punto A hasta el punto B. 2 segundos. Listo, ahora vamos a ver por acá quiénes enviaron su respuesta correcta. 2 segundos, 2 segundos. Anders, Javier, muy bien. Brandon Luis y Christian Navin fueron los tres primeros. Luego sigue Emerson, Danilo, Ángel Antonio, Tito Salomé, Jennifer Victoria. Ya, y John Edison. Ronald Saúl también dice la E. A ver, siguiente. Problemita número 6. Corre el tiempo a partir de ahora. Empezamos.
Ya, muchachos, listo. Vamos a ver este último problemita. Ahí teníamos unos pequeños problemas con el internet, pero ya volvió. A ver, dice: un bloque liso de 4 kilogramos se lanza sobre una superficie horizontal contra un resorte, inicialmente sin deformar, me dice, ¿no? Determine la máxima deformación que experimenta el resorte. O sea, este bloque se lanza contra este resorte, choca, lo comprime, lo comprime, lo comprime, lo comprime, lo comprime. La máxima deformación será pues cuando el bloque ya no puede avanzar más y su rapidez final se hizo cero, ¿no? Muy bien, la masa 4 kilogramos y la constante 400 newtons por metro. Ya está. Acá tenemos el bloquecito, ya el antes. Y por acá, el después. O sea, este bloque se lanza. Entonces choca contra el resorte. Choca contra el resorte. Se comprime, se comprime, se comprime, se comprime, se comprime, se comprime, hasta que ya no pueda seguir comprimiéndose más. Ya está, más o menos por aquí, ¿no? Ahí está. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, ya el resorte se encuentra aquí, se encontraba aquí, ahora se encuentra aquí. Entonces, ¿cuánto es lo que el resorte se ha comprimido? Se ha comprimido esta longitud, X, ¿sí? Entonces, la superficie es una superficie lisa. Entonces, nosotros decimos lo siguiente: no hay fuerza de fricción, no hay fuerza del viento, no hay fuerza del aire, no hay fuerza eléctrica, no hay fuerza magnética. La energía mecánica se va a conservar. Muy bien, entonces, ¿qué decimos? Decimos lo siguiente, ¿no? Energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. Al inicio solo tenemos energía, al inicio solo tenemos energía cinética, sería un medio de la masa que es 4 kilogramos por esa rapidez 6 al cuadrado 36. Es igual a la energía mecánica final. Al final solo tenemos energía potencial elástica, un medio de la constante que es 400 por la deformación x al cuadrado, ¿sí? Muy bien, acá sería entonces un medio con un medio, cuarta una, cuarta. ¿No es cierto? 200, perdón, 100, 100, 100, 100, 100. Entonces tendríamos x al cuadrado es igual a 36 sobre 100. Sacando raíz cuadrada sería 6 décimos. 6 décimos sería 0,06 metros. O sea, 60 centímetros. Ya está, 60 centímetros. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces acá nuestra respuesta sería 60 centímetros. Ya está. Listo, jóvenes. Siento ya las un minuto. Tengo que irme hasta el otro local, al local de Rivero. Ya vamos a dejar de compartir, vamos a detener nuestra grabación y ahora sí.